Lachola Coublet es unsere 14. Künstlerin des Jahres. Sie kommt aus Guamajem, das ist eine Region im Norden von Argentinien, in Mendoza. Und Lachola möchte diese Region einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und ihre Wurzeln in dieser Region zeigen, ihre Suche oder Auseinandersetzung mit der queeren Identität, die dort eben auch sich entwickelt, herausgebildet hat, die katholische Prägung, die immer wieder rauskommt, die wir hier in allen Aquarellen sehen, aber auch die Pachamama, das ist die Inka-Figur aus den Anden, die Erdmutter, die auch eine Schutzfunktion übernimmt. Und ein bisschen zeigt das schon, dass diese Symbolik immer fluide ist, genauso wie auch ihre Identität fluide ist. Mi transición ha sido a partir del arte, a partir de la obra de Botticelli, el nacimiento de Venus. Creé mi alter ego, que en ese momento era un alter ego, que era Lachola, en donde yo me travestía solamente para momentos. Con el tiempo adopté esa feminidad. Lachola hat eine ganz spezielle Technik entwickelt für sich. Das ist die Technik aus Brotteig, Salzteig, Skulpturen zu backen. In dem Moment, in dem der Teig in den Ofen geschoben wird, entwickelt er ein Eigenleben. Und auch das ist eine ganz starke Symbolik und für diese Fluidität, etwas auch geschehen zu lassen. Und etwas entwickelt sich, ich habe keine Macht mehr darüber. Cuando el cuerpo deje de ser cuerpo y el cuerpo sea una forma y que el pensamiento sea de alguna forma una abstracción. Neben den Aquarellen und Skulpturen haben wir hier auch eine neue Serie von 3 Fotoarbeiten, in denen Lachola tatsächlich die Hauptrolle spielt und zum einen sich auf Figuren der Mythologie bezieht. Das ist die kapitolinische Wölfin, La Loba, die sie zeigt. Zum anderen bezieht sie sich auf eine christliche Ikonografie, die Maria Lactans, die in einer Fleischerei steht und eine Mormonen eigentlich die Milch in den Mund spritzt. So dass das ist natürlich ganz eindeutig auch zu lesen als ein Aussaugen durch den Kolonialismus und die Mormonen als und bezieht sich dabei auf eine spezifische Architekturform, das andinische Barock. Der ganze Raum, Lachola bezeichnet ihn als eine, wollte ihn so sehen als eine Kirche der Zeichnung, weil sie auch sagt, Kunst- und Kulturinstitutionen sind heutzutage eigentlich die neuen Kirchen. Und da gibt es insbesondere die Nazca-Linien, die auf dem Boden hier aufgetragen sind, die entstanden sind ab 800 vor Christi, schätzt man, und bei denen bis heute nicht klar ist, welchen Zweck sie hatten. Sie überträgt... Un hecho íntimo se vuelve colectivo, poder compartir y encontrar lugares de contención y lugares de debate para poder seguir pensando en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Bueno, esta es la edición semanal de La Mala Educación dedicada a Lachola Poblete. Como ven, estamos oscuros por razones alegóricas. Lachola Poblete se autodefine como madrina de artistas como Andrés Piña, que fue el artista reseñado la semana pasada. Ella está en el epicentro de ese culto del discurso del amor al que vengo haciendo referencia desde hace tanto tiempo, al que me dedico académicamente y que creo que define al arte argentino contemporáneo y de los últimos casi 40 años en lo que podría pensarse como el paso de la contracultura de los 80s a la cultura del mercado del arte desde la transición democrática pasando por la moralización kirchnerista hasta estos días. De autodisciplinamiento y yo diría de automortificación mileísta. La estructura triangular de la unidad construida en la terraza de un viejo edificio que sería un ministerio en épocas del peronismo histórico, como decía, genera preguntas del tipo de quién es el propietario de la unidad que, según me contaron, fue dada en comodato a cambio de obra. Pero era noviembre del 2023 y Lachola ya era la artista del año del Deutsche Bank.
Y podía pagarse e incluso comprarse su propio lugar. Sin embargo, estaba ahí, de prestado. Vuelvo al lugar por su rareza, ya que tenía algo de garçonnière. No es un lugar para una familia ni tampoco un lugar demasiado seguro para vivir, porque de noche ese barrio es desierto y con, digamos, es decir, es como que es, de día es lo más álgido del microcentro con toda su impersonalidad, y de noche es como que no hay nadie. Pero ahí estaba la chola, bailando canciones de la época de Mina o Rafaela Carrá. Lo que me divirtió por 10 minutos, pero después literalmente me puse mis auriculares en modo noise canceling y me limité a bailar al son de mi propia música. Esto mientras la chola se justificaba a sí misma en los riesgos de tenerme en su casa al son de "no seas tan malo, ¿por qué sos tan malo, ganiete? No me gusta que critiques", etcétera, etcétera. Luego le invité para entrevistarla para la International Federation of Performance Studies, que yo soy presidente del comité queer, pero a ella, a diferencia de Amir El Tit, Carmen Berenguer o Pedro Lemebel, el público académico no parece interesarle, sino que los coleccionistas y el mundo corporativo del capitalismo tardío son lo que le interesan, y me parece perfecto, ¿eh? Esto no es una crítica. La verdad es que la chola me pareció un encanto morocho y oscuro al mismo tiempo. Y estoy hablando bien de ella. Por lo primero me refiero a que hay algo en ella frágil que creo que tiene que ver con su propia historia. Ni ella puede creer su éxito y se ve como una impostora, pero no es boluda. Y o lee o escucha, porque tras el premio del Deutsche Bank, que yo ni siquiera sabía que había conseguido y que la coloca en una plataforma importante a nivel de mercado, su discurso cambió. Hola, soy Nacha Poblete y esta es mi muestra Ejercicios del Llanto. Ejercicios del Llanto es un conjunto de dibujos que pertenecen al año 2014 y 2015. Los hice en un momento de mucha introspección, en donde me estaba cuestionando temas que tenían que ver con la identidad, sobre todo, sobre mi cuerpo, en la vida cotidiana y no en la representación. Quería de alguna forma alejarme de ese personaje que en algún momento construí, que era el de la chola, pero el de la chola andina sobre todo, y quería salirme de ese lugar, despojarme, sacarme el artificio de una peluca, de las trenzas, del aguayo, porque creía que ya había insistido demasiado con esa imagen y que ya no era necesario seguir hablando de eso y que podía hablar de otras cosas. Entonces me encontré con el papel nuevamente y decidí de alguna manera empezar como a abstraer ideas. Estaba estudiando lo que era la historia de la papa andina, y los españoles decían que la papa era un fruto como del infierno, porque claro, era un tubérculo y estaba por debajo de la tierra. Yo creo que su éxito en sí mismo la convierte en una artista de la simulación y la impostura, de una autenticidad perdida y de una atención a cierta manipulación que yo quiero ver como con estatus artístico. Es decir, tengamos en cuenta que este es el tercer episodio en el que el tema de la autenticidad aparece una y otra vez. Quiere decir que este es un tema en la Argentina muy importante. Su sentido de oportunidad y estrategia son innegables, y esto es algo que nos hace pensar en una inteligencia estratégica que en sí misma la hace valiosa.
Lo que me gusta de la chola es que se presenta como empoderada, a diferencia del otro morocho en cuestión, Gabriel Chaile, que se presenta como un servidor, de manera servil. El problema de la chola, si se quiere, es la triple contradicción. La autenticidad, en el contexto que la premia y la valora. El primitivismo que representa. Y la noción de diva, que viene con un doble reclamo identitario de marrón y non cis, travesti, transexual, queer, whatever. Es decir, esta cosa racial y sexual. El modo en el que pone la cara en medio de tamaña telaraña de contradicciones la transforma en una artista performativa y no en una artista de performance. Ni siquiera dibujante o pintora, como reclama últimamente, y esto por supuesto tiene que ver con su necesidad de dar lo que el mercado le exige, que son objetos para vender. En este contexto, el éxito de la chola es indiscutible, pero yo creo que el análisis de una reseña o una crítica de arte que incluya a la chola y su obra tiene que ver más con las condiciones de su éxito y hasta con quienes se lo otorgan y con las razones para ello que con la obra en sí. Digo esto porque la obra de la chola solamente puede ser entendida desde el punto de vista de su posicionalidad en este viraje eticista del mundo del arte hacia lo decolonial, donde ciertos actores nacionales e internacionales, y me refiero a el coleccionismo que usa el consumo de arte para lavar reputaciones, son los mismos agentes polarizadores de la riqueza, mientras que por el otro lado se posicionan como productores de virtud, extractivizando las culturas que ellos mismos diezmaron. Ya que hablamos del mercado del arte, permítame decirles que esta es la mala educación y que es gratis y que se pueden suscribir aquí abajo y háganlo, please, porque ayuda a posicionar este tipo de pensamiento crítico en los algoritmos de las redes sociales. Al mismo tiempo, lo que quiero anunciar es el sistema de membresías pagas para acceder a los cursos grabados. Los estoy produciendo y cargando por lo que van a tener dos niveles. Antes yo había hablado de tres niveles, pero hay un tema con el corralito de Argentina y YouTube que impide pasar de cierto costo. Es decir, yo no puedo ir más arriba de 20 mil pesos. Es decir, quiere decir que van a tener dos niveles, 15 mil pesos y 20 mil pesos argentinos por mes, y tienen acceso a las grabaciones de todos los cursos de acuerdo a su nivel de membresía. Asimismo, quiero anunciar que próximamente también tendrán acceso a las grabaciones del curso, de todos los cursos. Es decir, el curso super avanzado del 2023 y a una serie de vivos que corresponderán al del 2024 con un costo de $400 para ambos cursos. Pero esto será otro tema para hablar. Mientras tanto, las membresías son de 15.000 y 20.000 pesos. Eso será, el curso de todos los cursos va a ser por Vimeo, pero las membresías ya mismas ya están, hay 27 videos ya subidos, va a haber 40 a fin de la semana que viene y la idea es que haya 70 por lo menos en un mes. Yo voy subiendo paulatinamente y vayan viendo lo que les va y les gusta en la lista de cursos pagos para ver cuándo deciden pagar la membresía. Hasta ahora hay esto que les digo, lo que les digo, así que esto depende más bien de ustedes, lo que les vaya gustando. Por supuesto, el abono es y acceso es mensual y se pueden desuscribir cuando quieran. Simplemente lo quería anunciar, y el que vea que ya le interesa puede suscribirse ya mismo. Lo primero que uno ve apenas googlea el nombre de la chola son dos reconocimientos muy prestigiosos. La chola ha sido elegida como la artista del año por el Deutsche Bank y ha sido incluida por el curador brasileño de la Bienal de Venecia de este año. Dicho de otro modo, la chola
está en el centro mismo de la institucionalidad mundial del arte contemporáneo, ¿no? Que, vale decir, atraviesa una profundísima crisis. Es decir, este año nadie se enteró de la Bienal de Venecia. El premio Deutsche Bank puede parecer algo enorme, pero tiene que ser puesto también en contexto. Entonces, para ser rigurosos, la primera pregunta que tenemos que hacernos y que voy a responder en este mala educación, episodio de la mala educación, es ¿qué es el Deutsche Bank? ¿Qué relación tiene con el arte? Y más específicamente con el arte contemporáneo. Y también, ¿cómo se entiende la decisión de un banco vinculado con el nazismo, como lo han sido el peronismo y las Fuerzas Armadas Argentinas, de premiar a alguien con rasgos abiertamente goyas? En sus propias palabras, la Chola dice, y la estoy citando: mi transición ha sido a través de Botticelli. Me travestí contra un mundo gay hegemónico. Esto es algo de por sí muy interesante, porque la coloca como activista no solo desde el punto de vista racial, sino de género, y a partir de los reclamos de derechos sexuales, que en el caso de ella tienen que ver con la exclusión de los transexuales del mundo del arte. Esto es algo comprensible antes de Alberto Fernández, pero tras la gestión de Fede Baeza en el Palais de Glass, esto carece de fuerza en sí mismo como argumento. Sin embargo, y más allá de cualquier consideración, la Chola se opone a una tradición masculinista que históricamente ha excluido a los travestis y transexuales del arte argentino, a no ser que acepten su sacrificio público como Batato Barea. La diferencia entre esas fotos originales de travestismo, en clave me refiero a la Chola, ¿no?, en clave de lenguaje de historia del arte, en el que Nicola Constantino ya era una pionera. ¿Recuerdan aquellas fotos de Nicola Constantino posando como Caravaggio? Y ciertas performances de la Chola, muy controladas, enmarcadas en la seguridad de la galería y el sistema del arte, momentos en los que ser transexual es un modo hegemónico, no un modo radical. Bueno, todo esto radica también en la cuestión racial. Es decir, yo creo que por ahí pasa la mano. Y el giro, la lectura que yo hago de la Chola, yo creo que los va a sorprender. En su hora temprana, la Chola retira su cuerpo para limitarlo a la mera representación dentro de producciones fotográficas que tienen una pátina de fotografía de moda con alta resolución y gran pulido. Este tema de la moda. Recordemos que la Chola fue tapa de la versión argentina del Oficiel en el 2023, que a todas luces ella ve como un momento consagratorio, y creo que en sentido bakhtiniano no lo es. ¿Cuántas Cholas fueron tapa después de ella? Y antes de ella. En tal sentido, ella funciona como la diva a la que se le permite lo excepcional precisamente por ser elegida como la excepción. Pero, digamos, la existencia de la Chola confirma la opresión del resto. Este es el problema. El premio otorgado por el Deutsche Bank es una muestra que sirve y mucho como plataforma, donde lo que se presenta es básicamente pan cocido, que interesantemente conecta su obra con la de Gabriel Chaille y sus hornos paneros. El tema del pan. Es que muy cristiano. La monumentalidad de Chaille ya no existe en la Chola, cuyos panes adoptan la forma de máscaras y cadáveres o manequins, con inclusiones de su trabajo previo en donde hay una vuelta permanente a la cultura colla, pero también a la religión cristiana y a una mitología personal de la hibridez como la loba, como un símbolo de su estado de devenir y de la metamorfosis, del transexual, del travesti. Dicho de otro modo,
La obra de la Chola ilustra todos los tópicos: metamorfosis, transformación y estado de devenir, etc. El paralelismo entre intervención fotográfica de moda y travestismo es el registro fotográfico de una producción de moda cuyo tema es artístico, pero que se limita a intercambiar de manera muy lineal a la amante de Lorenzo de Medici en El nacimiento de Venus por su propia figura, en un juego que le eleva, pero como decía antes, en realidad la rebaja. Sin embargo, la curación de la muestra y los comentarios de la curadora son impagables. La curadora alemana. Son impagables por lo condescendientes, las consideraciones primitivistas. En este sentido, ese agenciamiento que había logrado la Chola en relación a Gabriel Zeile le es extirpado por el Deutsche Bank, por el prestigio, o mejor dicho, supuesto prestigio de la institución que otorga el premio y por el modo en el que las curadoras alemanas se refieren a su obra. La curación es una ensalada de temas andinos que las curadoras alemanas califican como andinische barroque, término que pronuncian mientras señalan las Nazca Linen en el suelo, las líneas de Nazca que están puestas en el... Es decir, es una ensalada la curación. Como vemos, la muestra carece de rigor objetivo, ni hablar rigor antropológico o científico, lo que quieras, pero tampoco le vamos a pedir esto. Y las curadoras incluso avanzan en dirección de ciertas manifestaciones feministas al decir que la Chola transforma a un hecho íntimo en algo que se hace colectivo. Eso no significa absolutamente nada. Sin embargo, en esa misma muestra la Chola se presenta de manera más madura. ¿Por qué habla la Chola? Este es lo interesante, la Chola tiene voz. Y habla desdiciéndose de su concepto original, lo que en sí mismo no está mal, y afirma que la suya es una identidad fluida. Ella lo que está diciendo ahora es que su identidad fluye. Y bien por ella. El nombre de la muestra es Guaymallén y las obras están hechas con pan y son máscaras, el cadáver de una chola que hace las veces de autorretrato. Y como los dos previos artistas analizados en las dos semanas pasadas de La mala educación, la chola funda su estética en sistemas de opuestos, a saber, cadáver versus cabello, máscara versus autenticidad, diva versus oprimida. El tema de la autenticidad es clave. Una muestra previa que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno muestra a la Chola haciendo un giro hacia cierto minimalismo que no es otra cosa que una inteligente movida de carrera en la que se deshace del primitivismo del que la premia. Para pasar, que le adjudica el que la premia, para pasar a una nueva etapa. En la presentación de esa muestra, la Chola da un giro de 180 grados en su visión de su propia identidad, manifestando que lo queer es sacarse el artificio de las trenzas. Ella dice que se quiere sacar ese artificio de las trenzas de la Chola, que significaban lo que abre a ciertas preguntas, digamos, significaban el hacerse ciertas preguntas respecto de su identidad. Se vive es como una papa que se va abriendo, una papa concha, vagina que se va abriendo y que va dando como un nuevo mundo, un nuevo lugar. Y termina como en esto, que puede ser también como una herida. Hay algo de eso que también en ese momento me pasaba y era que necesitaba mucho la tranquilidad, necesitaba como callar mi mente, necesitaba como dejar de que la cabeza sea como un mecanismo rumiante y no sé, como... Entonces, el ejercicio del llanto, o sea, lleva ese título, la muestra y la serie, porque realmente eran ejercicios que para mí
me servían como de alguna forma como medio ansiolítico, medio, no sé, algunas personas hacen natación, otras meditan. Yo en ese momento podía como encontrar tranquilidad y callar mi mente haciendo estos dibujos. Entonces, bueno, aparecen elementos como esta. Para mí es como una herida, pero a la misma vez creo que hay algo de esa femenidad que me estaba invadiendo en ese momento y que me estaba cuestionando cosas. Y que luego aparecen en estas obras que son como más recientes, como en estos lugares. Pero el tema es que se plantea todo esto como disfraz. Esto no está mal en sí mismo, pero asume el artificio como estrategia, el disfraz como arma cuando ella se presenta en público. Y creo que este es el gran problema de la moralización que sobrevino al 2010 como una reflexión respecto de un verdadero yo, de un yo auténtico. Para ella las trenzas son un acting, ya sea artístico o prostético, pero acting al fin. Es decir, ella invierte a Fede Baeza. Muy interesante. Algo que complementa cuando se refiere a su intención de abstraer las ideas cotidianas. Y esto es lo que se ve en la abstracción sexualizada de los dibujos de su muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que ella presenta como un momento de inflexión en su carrera. En dicha muestra, su referencia a la papa tiene ecos del carozo de durazno de las fotoperformances de Liliana Maresca. La chola explora la papa, a la que coloca como una alegoría a lo Tracy Amen, a su vida personal con el abandono de su padre, que se ha explotado a los fines de su propia mitología, mientras que, por otro lado, hace referencia al corte, la vagina y la sexualidad, que en el caso de ella aparece como deseo performativo, el mejor estilo de Judith Butler. Recordemos que Judith Butler y su construccionismo o constructivismo confían en que el género es el resultado de la transformación en carne y una reiteración de performances como si fueran actos de habla hechos carne. Es decir, como si fueran, es decir, como si uno dijera que quiere ser algo y eso por la reiteración de la performance, de eso algo que uno declara ser, se hace realidad. Con la excepción de esos dibujos presentados en el Museo de Arte Moderno, la obra de la chola se caracteriza por lo funerario y por cierta obsesión por el vacío. Esto es por el horror vacui. Esto se ve en sus acuarelas y de allí en sus pinturas. Estos no son temas de los que ella se quiera escapar, sino que los justifica como ejercicios que le dan tranquilidad y le ayudan a callar su mente. Dicho de otro modo, hay un recurso al arte como terapia. Y si Andrés Piña ocupaba todos los espacios sociales, es decir, operaba con Max Gómez Canle, con la mafia del amor rosarina y con el Ditela, el horror vacuismo en forma de tela o de catálogo de tatuajes, porque tiene algo de tatuaje todas esas acuarelas, esas pinturas que hace la chola, algo de textil, hace honor al mercado, porque el ojo en sus obras viaja como en una revista. Fíjense que el ojo viaja así, o como en el shopping. El reclamo de que su horror vacui, por oposición en su estética minimalista en el Mamba, deviene terapéutico, tiene algo de Xanax, de diazepam o de ansiolítico. De hecho, en sus acuarelas ella se representa a sí misma como alta y flaca, casi como una manequén, que es lo opuesto a lo que es como chola, que es bajita y rolliza. En la chola hay una referencia permanente a la moda. Esta es mi lectura de la chola. Y desde ahí tenemos que entender a la careta, la peluca, la silueta, el pan que engorda, el catálogo de símbolos e íconos, y ella misma como trendsetter, al menos en sus fantasías y en las del oficial, que
que constituye el verdadero eje de su obra, que aparece cubierta de un biografismo a lo Tracy Emin. Porque está cubierto de dolor y llanto, pero no se lo creen ni ellas. Y yo creo que si buscamos los episodios de la vida de la chola que ella afirma, la mitad debe ser mentira. Los ejercicios del llanto, la abstracción que se transforma en deformación. Y por eso aquí la herida ya no tiene tanto que ver con Judith Butler, sino con un eje que la vincula con Lucio Fontana, por un lado, en su voluntad de pertenecer al mercado internacional Sotheby's Christie's, y por el otro lado, a el doblez de la revista de moda a la que finalmente accedió. Pero esto tiene su lado B, ya que por un lado la obra de arte se presenta como abierta y por otro lado como ejemplo picasiano de primitivismo, de caretas africanas, de simbolismo de la caverna con el tajo como símbolo femenino. En la muestra del Museo de Arte Moderno lo que se ve claramente es un cambio de la foto performance a la acuarela, que como ella inteligentemente, en el sentido de oportunidad, plantea, le permite jugar con la forma, ya que el líquido fluye y al fluir, es decir, de la acuarela, reclama estatus de performatividad. Ahí ya está forzando demasiado todo. Al incluir las variables del tiempo, para ella por usar acuarela, la obra opera sola. Esas acuarelas visualmente están muy vinculadas a la obra de la africana Wangechi Mutu, a la que copia, que le da una salida comercial a la chola, que el mercado reconoce pero ya no recuerda, porque la chola es como que es un one trick pony, es decir, tenemos o el pan o tenemos las fotos, pero digamos, ahora aparece la pintora, y esto viene de la mano de Wangechi Mutu. De hecho, la analista de Wangechi Mutu fue asesinado por un taxi boy en Río de Janeiro. Lo performativo que ella ve en el fluir de la acuarela también se ve, según ella, en la masa, al levar. Y no solo eso, sino que la chola hace una alegorización de la performatividad como mutación de su propia identidad. En Conjeturas, una entrevista hecha al artista, ella manifestó que cuando creó el alter ego de la chola, ella traicionó, que es mitad traición, mitad transición. Y yo creo que acá está el tema. Y este punto en el que creo que hay mucha tela para cortar es lo que hace valiosa a la chola. Porque en esa traición a sí misma, como manipulación de la idea de la chola, está su verdadero arte. Su arte no está en los objetos que produce, sino en el modo en el que manipuló al mundo del arte nacional e internacional para posicionar su identidad marrón. Pero la pregunta es, además de ganar guita, ¿para qué? Creo que la respuesta está en su serie de Las Vírgenes en homenaje a su abuelo, que su abuelo murió por la maldición de una pseudo virgen que ella representa como la Virgen de Málaga de Potosí. Hay algo de tatuaje en sus cuadros que conmemoran, pero también remiten a la criminalización de gente como ella que ella presenta como contraparte y manipula. Hasta acá para mí son todos estos movimientos brillantes. Yo la felicito. El problema es el abrazo del oso del Deutsche Bank. Por eso tenemos que hablar del Deutsche Bank. ¿Qué es el Deutsche Bank que la consagró la artista del año? ¿Y qué lugar ocupa en toda esta historia? Bueno, en el 2007 fue un año fundamental porque marcó el comienzo de la descomposición del tardo capitalismo. A train strike has paralyzed Germany. Stuttgart and national football champions. The world's most powerful politicians are meeting on the Baltic. There's a burgeoning financial crisis in the US. And the Rolling Stones are on tour. In July, they stage an exclusive concert in Barcelona for 200 Deutsche Bank investment bankers and their clients. You know, I was right at the front of the stage about, I could have grabbed Mick Jagger's
foot. And then he said, and the great thing is, the money we're getting for this is coming out of your bonuses. Huge cheers. Por un lado, salía el primer iPhone y una crisis financiera se asomaba poco a poco que iba a estallar en el colapso financiero que del 2008, que pondría en jaque al sistema capitalista en sí mismo y puso de manifiesto el sinsentido del sistema capitalista. Al tener que salir los contribuyentes a cubrir la fiesta de derroche y timba a la que bancos de inversión de Wall Street habían sometido al mundo. En el centro de la escena, el Deutsche Bank y su CEO, Jason Ackerman, quien, al borde del colapso y con dinero de sus clientes, ese año del 2007, la plana mayor del Deutsche Bank contrataba para una fiesta privada en Barcelona a los Rolling Stones. Una fiesta, digamos, para 100 personas. Eran los violinistas tocando en la cubierta del Titanic con un costo de 4 millones de dólares esa fiesta, y los escándalos de gambling financiero de Ackerman que tuvieron lugar desde su paso por esa institución se sienten hasta hoy. Rescue packages had to be secured to prevent IKB from going bankrupt. In the end, private banks paid 1.5 billion euros and savings banks around 370 million. The lion's share, though, was covered by the German National Investment Bank, the KfW. It covered more than 7 billion euros. The KfW itself needed huge amounts of tax money so it could survive. Recht als das Marktwirtschaft nicht gerne so. Although I don't like saying it as a market economist. The state support was the only way. Der einzige Weg. Ingrid Matthäus-Meyer, the then head of the KfW, criticizes the fact that the Deutsche Bank under Ackermann had to be bailed out by the taxpayer. Esto, por supuesto, es un detalle, porque la historia del Deutsche Bank se remonta antes de la Primera Guerra Mundial. Y este banco tuvo una participación previsible e infame en la financiación del Holocausto. The darkest chapter in Deutsche Bank's history came in Auschwitz 1943. This time, the banking institute was not only financing the war economy, but also the Holocaust, the systematic murder of Jews and other minorities. The bank's branch in Katowice guaranteed loans to Topf & Sons, the company that made the incinerators for the Auschwitz crematorium. La sucursal de Katowice le dio préstamos a Topf y Hijos, que fue la compañía que manufacturó los hornos de cremación de Auschwitz. Tras la guerra, los aliados se encargaron de desmembrar el banco, que se reconstruyó en 1954, y a pesar de sus servicios al Tercer Reich, Hermann Abs retornó como el presidente de la institución hasta que se retiró por la sencilla razón de que los aliados necesitaban a alguien con los contactos y la capacidad como para poder hacerse cargo de la reconstrucción del financiamiento en Alemania. Y para esto necesitaban un nazi. Su sucesor fue el suizo Ackerman, quien venía de Credit Suisse. El negocio de los bancos era dar préstamos y cobrar comisiones por las transacciones. En divisas extranjeras me refiero. Pero él convirtió al Deutsche Bank Ackerman en un jugador global del mundo del investment banking, en donde los riesgos en los préstamos y las transacciones, sobre todo de la burbuja inmobiliaria, llevan a donde estamos hoy. En el año 2000, este banco celebró una Navidad con sus clientes en el Savoy y contrató escorts. Cada una de estas mujeres tenía un moño azul que las identificaba y los clientes podían elegir entre ellas. Es decir, esto es, digamos, el banco blanqueó la trata de blancas. Cuando se le preguntó a Ackerman por esto, él dijo que a él... Toda esta información es de la Deutsche Welle, ¿eh? Es decir, no la estoy inventando yo. Entonces, es decir,
yo puedo dar la fuente, está en YouTube. Ponga YouTube, Ackerman, ahí está. Cuando se le preguntó a Ackerman por esto, él dijo que a él le parecía excesivo, pero que era un tipo de cultura del investment banking que no se podía alterar. Una cultura del investment banking. En el 2002, el banco mudó su sucursal norteamericana a Wall Street, transformándose en un banco de inversiones dispuesto a especular en la rueda financiera. Y ese año, él fue nombrado CEO. Inmediatamente tras asumir, la sucursal de Londres tuvo un problema legal por incompatibilidad de funciones y fue llevado a juicio a Ackerman por haber financiado la compra por parte de Vodafone de una empresa... Vodafone... No. Sí, no tengo palabras para decir el desagrado que tengo por esa empresa, de una empresa de medios alemanes, en donde lo que se garantizaba al presidente de la empresa compradora era un bono de varios millones de dólares, que tranquilamente podría haber sugerido una incompatibilidad de funciones o una coima. El nivel de transacciones ilegales bajo la supervisión de Ackerman lo llevó a tener que pagar 3 billones de dólares en sanciones en cortes norteamericanas. Pero sus ganancias aumentaban mientras la crisis del 2008 se acercaba. Y cuando ocurrió, el mercado inmobiliario colapsó. Lo antiético del Deutsche Bank fue empaquetar las malas deudas, es decir, las deudas incobrables, digamos, y venderlas y ofrecerlas a compañías que pronto fueron a la quiebra. Y eso hizo un efecto dominó. En total, la deuda que tuvo que afrontar el Estado alemán para cubrir las malas inversiones de ese banco fue de aproximadamente 7 billones de euros. Esto fue pagado por los contribuyentes europeos. Este banco es sinónimo de corrupción y tal vez de lo peor de lo que todavía no se vio del capitalismo tardío. Y que algo se está comenzando a advertir estos días a través de esta suerte de interfase entre realidad y ficción que empieza a ocurrir a nivel global. Esto, lo que pasó en Leeds ayer, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Irlanda. Y si se lo piensa, Milei es un personaje literario, Elon Musk es un personaje literario propio de este tipo de escenario de ficción y realidad. Esta asociación entre el morocho subalterno de colonizado, solidario, auténtico, oprimido y usado por las instituciones más corruptas del capitalismo tardío, que casualmente establecen un vínculo entre lo más recalcitrante del nazismo y el mundo del arte contemporáneo, nos hacen pensar en este último como en el arte contemporáneo, como un fabricante de virtud, de reputación, y en esto tenemos que incluir a la chola en una genealogía que nos remonta, y en esto el blog tiene un lugar, en mi ex blog, Lover Not People, tiene un lugar protagónico, pues viene denunciando esto históricamente. Yo trazaría esta genealogía a Adrián Villarrojas, pasaría por Gabriel Chaille, y Villarrojas, el primero, Villarrojas con su mega instalación en el PS1 MoMA de Nueva York, financiado por Volkswagen, el mismo año en el que esta empresa tenía que retirar una cantidad de vehículos del mercado por haber mentido mediante una serie de campañas publicitarias en las que planteaba que eran vehículos autosustentables y ecológicos, lo que en realidad era su exacto contrario. Villarrojas, recuerdan que hablaba del antropoceno, de la ecología, bueno, digamos, cubría todo esto. Ese era el trabajo de Villarrojas. Villarrojas también participó de la inauguración del ala Sackler de la Serpentine Gallery, para después desaparecer en la mayor de las oscuridades. Este es otro de los roles que tiene Lover Not People. Yo era amigo de Nan Goldin. Ese Nan Goldin comienza a ser una gran militante de este tema y lo hace famoso. A partir de nuestras charlas. Si bien, según entiendo, sigue en el grupo de artistas de Marianne Goodman, Adrián Villarrojas, su carrera, como fue predicho en Lover Not People, terminó allí mismo.
El caso de Gabriel Chaille fue menos glamoroso y más violento porque hizo un espectáculo servil de primitivismo en Art Basel que luego, interesantemente, también aterrizó en la muestra central de la cada vez más devaluada Bienal de Venecia. Yo ya me voy. Como lo dije en dos ocasiones e incluso en mi libro publicado por Penguin, La historia contrapelo del arte argentino, que ustedes pueden comprar ya mismo en Mercado Libre o en Amazon o en Cúspide o cualquier librería, ese artista se presentaba como un pobre indígena, me refiero a Chaille, cuando en realidad era el símbolo de un tipo de hibridez peronista que su obra contradecía visualmente al presentarse como primitivista y purista, lo que nos retrotrae al colonialismo del siglo XIX, a nuestras supuestamente poscoloniales pero profundamente colonialistas exhibiciones, por ejemplo en el Centro Pompidou como Le Magicien de la Terre, pasando por la obra de Picasso y el primitivismo de Picasso con sus máscaras. Sin embargo, el video que anuncia el premio del Deutsche Bank para la chola presenta a una chola como consciente de su propia identidad, pero también como fuera de control, como que ya no tiene el agenciamiento que tenía en el Mamba. La curadora Carolina Petrel se refiere a ella de manera primitivista, haciendo referencias a Nazca, a las líneas de Nazca, al Día de los Muertos, metiendo los Andes y a todos, de los incas en la misma bolsa, y refiriendo a la discriminación de los indígenas en la Argentina. Chicos, alemanes, ¿y por casa cómo andamos? Hay una apelación al purismo y no a la realidad de la hibridez que remite a los ideales clasicistas de Ticio Escobar para los guaraníes. Pero Ticio, por lo menos, cuando reclama esta cosa clasicista media homosexual, de homoerótica ateniense para los guaraníes, al menos lo hace desde Paraguay. La chola entrega a su etnia en bandeja en Alemania y en Venecia y se traiciona a sí misma y a su historia. ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje de la chola? Si el mensaje de la chola tiene que ver con la metamorfosis y la construcción de uno mismo como ideal norteamericano de American Dream, las curadoras alemanas se encargan de transformar en máscaras de falsedad lo que hace la chola. Es decir, las máscaras son funerarias pero pueden ser usadas para mentir. Es como si pusieran en evidencia la verdad de la mentira de la chola. Y precisamente por eso, de manera muy racista, la premian. Mientras tanto, la chola quiere intelectualizarse preguntándose ¿qué es un territorio? Esto es Deleuze de vuelta, nos lleva de vuelta a la semana pasada. ¿Qué son los cuerpos? ¿Qué quieren decir? Pero estos son todos lugares, algo de Deleuze que Junta nunca leyó ni entendió, pero son todos lugares, digo, lo de los cuerpos, ¿qué quiere decir? Son lugares comunes creados por el feminismo de gente como Junta que a ella no le sirven porque no tiene vagina y es marrón, no blanca. Es ahí donde la chola grita: nombrarse marrón es ser político. La respuesta es sí y no, porque lo que realmente es político es ser la marrón autorizada a decir lo que quieren que ella diga y ser planteada como excepción, mientras el resto son deportados a sus países o permanecen mal pagas en las cocinas de Barrio Parque sirviendo a Susana Jiménez. La semana que viene me quiero dedicar al nuevo libro de memorias de Alan Faena desde París y la reseña de María Laura Aviñolo para Clarín. Espero que hayan disfrutado mi reseña de La Chola Poblete. Nos vemos la semana que viene.